conozco a Horacio desde hace muchos años y en realidad me parece fantástico que alguien que pudo conocer los matices de ese país tan curioso y tan complejo que es China y que tiene tanta relación con la Argentina y un vínculo creciente, creo que es muy importante que la sociedad argentina conozca más los matices y los detalles de cuál es la evolución de China y el impacto que tiene sobre la Argentina. En particular, en mi prólogo, yo traté de darle una lectura asociado a los dilemas que tiene la Argentina. Y esto es cómo se puede aprovechar el vínculo de China para cambiar el patrón de especialización de la Argentina, en donde fundamentalmente podamos lograr una inserción externa aprovechando plenamente la capacidad de generar un patrón de especialización que esté mucho más asociado a la incorporación de progreso técnico y a la calificación de los recursos naturales. Y esto mismo tiene que ver fundamentalmente con toda la transición de una economía primaria a una economía más compleja, en donde la Argentina tiene todas las posibilidades. Pero en esto, obviamente, conocer a uno de nuestros principales socios comerciales creo que es fundamental para la sociedad, para las empresas que tienen que tomar decisiones de inversión y para la política pública en la formulación de sus incentivos. ¿Leyó el libro? Leí el libro, sí. Era una condición. Bueno, ahora lo van a ver. Es un muy buen relato de alguien que conoce China, que tuvo que hacer negocios con China y que ve matices que en general no son muy conocidos y que son importantes de conocer. Obviamente China es muy complejo, es muy contradictorio en los aspectos económicos, sociales y políticos, y creo que es un aporte significativo de un tema que, a pesar de su relevancia, la sociedad argentina conoce relativamente poco. Muchas gracias por su palabra, Fernando. No, de nada. Bueno, Horacio, antes que nada, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Ese dato. ¿Fue a propósito la elección de la fecha o casualidad? La editorial se atrasó una semana en entregar el libro y bueno, cayó hoy. Tendría que haber sido hace una semana atrás. Bueno, Horacio Busanello, él es CEO del Grupo Los Grobo. Y en esta oportunidad va a presentar un libro que se llama China, el desafío. El gran desafío. El gran desafío. Y donde plantea una pregunta. En la que nos dice si va a ser un socio estratégico, un aliado, o va a ser un conquistador de nuestras tierras. ¿Cómo va a ser esto? ¿Vamos a anotar con los porotos, como en el truco, pros y contras? ¿Qué análisis realizaste? ¿Cuánto tiempo te llevó esto? ¿Y alguna conclusión que nos puedas dejar? Bueno, tardé dos años en hacer este libro. La verdad que es muy difícil trabajar de CEO de una compañía y escribir al mismo tiempo, pero tenía mucho material de haber pasado por la agroindustria. El tema si es conquistador o socio estratégico lo tiene que contestar cada uno, pero yo creo que si la Argentina no tiene una visión de largo plazo a 30 años, es difícil pensar que vamos a negociar con los chinos. China tiene muy claro qué quiere ser. China, Estados Unidos, la Unión Europea. La pregunta es, ¿nosotros sabemos qué queremos hacer? ¿Queremos negociar con China solo o con Mercosur? Desde un bloque más grande y desde una mejor posición. Yo creo que eso es lo que plantea el libro y cada uno tiene su propia respuesta. ¿Alguna conclusión que nos pueda adelantar antes de la charla? Si querés te cuento un poquito de la China de hoy y las turbulencias que tenemos. Okay. China, el mundo está preocupado porque no crece al 7%. Si China va a crecer al 5%, los precios de los commodities que vemos hoy van a parecer altos. Ese es el gran temor que tiene el mundo hoy. Y por otra parte, las decisiones chinas que estuvimos viendo en los últimos meses no son las mejores. El timing de la devaluación fue malo, aunque la devaluación en sí fue buena, pero mal comunicada. Y la burbuja accionaria que tiene China hoy fue generada hace menos de un año. No había necesidad de inflar el mercado, pero dejaron que se infle. Esos son dos temas que preocupan mucho al mercado internacional porque te pueden llevar a un aterrizaje forzoso de China. Y eso no lo quiere nadie, te puedo asegurar. ¿Vas a dar respuestas sobre el futuro inmediato de lo que puede pasar con la bolsa y con China? ¿O eso no lo sé? Vamos a tirar pistas, nadie sabe lo que va a suceder. Lo que sí puedo decir que son heridas autoinfligidas. Esto no lo generó el mundo externo, fueron problemas de mala praxis de las autoridades chinas.
muchas gracias, Horacio, y muy buena suerte, mucho éxito con él. Gracias a ustedes, chicos. Adiós.